le soutien de l'intégralité du monde du football, et j'entends par là des supporters, des joueurs, des clubs, de tous ceux qui vivent, qui respirent et aiment le football. C'est pourquoi je remettrai mon mandat à disposition lors d'un congrès électif extraordinaire. Y ha sorprendido terriblemente por el tema de toda la corrupción que uno ha visto acá también con el tema del fútbol argentino, que tiene su comparación con la FIFA, ¿no? Pienso que no tuvo otra salida, porque no tenía respaldo. Aparte, me parece que se está poniendo el lado de la justicia. Tiene que someterse a investigación. Si la FIFA está tan dañada, él, que es la cabeza máxima, tiene que ponerse a disposición de la justicia. Porque hay gente que hace mucho tiempo que viene robando, y más que nada le roban a los jugadores que jugaron los mundiales. La gente que más se merece la plata que se llevan son los jugadores. Me parece que se termina algo muy, muy oscuro, pero pienso que será para mejor, digo yo, pero ellos están allá, nosotros estamos acá, pero nosotros tenemos que mirar lo nuestro, acá, lo que es la AFA. Para mí lo apretaron. Algo tuvo que haber pasado, que estaba metido, y otra razón no hay. O sea, si vos estás en un lugar de poder y supuestamente sos inocente, que vas a querer quedarte porque tenés un buen sueldo y todo. Pero lo han enganchado algo sucio y lo habrán apretado de otro lado y decir, bueno, te damos tiempo para que salgas blanco, limpio, y dejar a otro que esté o no arreglado con él. Hay que ver también los intereses que están jugando atrás de todo este tema, y si cambia realmente la salida de un presidente o si seguirá manejando lo mismo. A nivel local también espero que haya un cambio en la AFA, sí, desde ya. Cambio en el manejo, en el estatuto, en todo. Sé que así como está, no la quiero. Quiero otra AFA. Nuestros dirigentes se tienen que poner a la altura. Tiene que haber un gran cambio en el fútbol, tanto mundial como argentino. Lo mismo que en FIFA, más transparencia. Que los clubes puedan negociar sus derechos, que todo sea más transparente y que todos nos enteremos, no que lo arreglen entre cuatro paredes. Y debería ser todo mucho más democrático, como en la FIFA, como en la AFA, como en las ligas del interior, que se manejan con la misma represión y con la misma dureza para mantenerse en el poder siempre. Y debería intervenir también los gobiernos también en parte de eso, porque es un círculo muy cerrado. Con la muerte de Grondona no sé si tenemos vínculos con la FIFA, ¿no? O sea, eso sinceramente no lo sé. Sí, acá se tiene que ir todos, todo el AFA. Bueno, ahora que pasó esto con Grondona, creo que el cambio de presidente es lo que más nos favorece a nosotros, y que agarre gente la AFA que más quiere el fútbol sería lo mejor para nosotros.